Muy bien, nos encontramos en este viernes para empezar a recorrer la muestra del Club Sin Uniforme, donde vamos a empezar a recorrer también los stands, la muestra que hay también preparada dentro del galpón principal, donde también vamos a empezar a recorrer con imágenes, y en la parte del parque, la parte principal, la parte de ingreso a este predio, nos encontramos con los stands y todos los artesanos que también han venido a compartir la muestra y han venido también a compartir su arte. Así que empezamos a recorrer con imágenes en el móvil de Canal 6 Salto, de Salto en la Noticia, para mostrarles a ustedes toda la información y toda la previa, porque todavía no comenzaron las bandas. Estamos esperando que comience toda la música en vivo. En instantes se comienza a preparar todo y va a empezar la música en vivo con las bandas, que vamos a empezar a compartir también y disfrutar en esta tarde del Festival Sin Uniforme. Nos encontramos en la previa del show de las bandas, ya comenzó la muestra. Estamos con Hernán y Emiliano en el Club Sin Uniforme. Vamos a charlar nuevamente con ellos porque finalmente llegó el día tan esperado y hoy, por suerte, el clima nos acompaña. El clima, muy buena temperatura, y además en una fiesta que ya estamos empezando a disfrutar con los chicos. Hernán, Emiliano, gracias por recibirnos. Buenas tardes. Contanos un poquito qué es lo que vamos a ver dentro del galpón principal. Buenas tardes, gracias por venir. Bueno, como ya venimos hablando en las notas anteriores, adentro va a haber una exposición audiovisual con contenidos generados por compañeros y compañeras del club, con temáticas de la dictadura del 76. Y bueno, nada, como ya venimos hablando, va a empezar a funcionar las bandas, hay talleristas vendiendo sus artesanías, y nada, es un festival más como se viene haciendo desde el 2015, y esperemos que salga muy bueno, porque la verdad que es necesario que haya movidas de esta índole moviéndose por la ciudad, que no hay mucho haciendo, así que nada, que esperemos que salga lindo. Genial, bueno, entonces decíamos, en un ratito van a arrancar las chicas de Lincoln, las chicas de la primera banda que va a empezar a tocar, y después, bueno, van a ir desfilando diferentes tipos de bandas, van a ir compartiendo toda su música también. Es un baile estatal.